Cada baldosa tiene unos atributos y unas características. Entonces tenemos un ancho y un largo que están haciendo a esa baldosa única. Pero si ustedes van a una fábrica de baldosas, pueden sacar baldosas iguales con las mismas características que venían la baldosa original. Ahora, si ustedes se van a la realidad, en la realidad puede haber una baldosa que sea más blanca que la otra. Una baldosa que se haya caído y perdido no los 5 metros de, de largo, sino que ya tenga 4,9 metros de largo en la vida real. Pero como estamos desde el computador, podemos programar desde el computador, tenemos objetos que todos van a ser iguales. Realmente van a ser todos estos objetos en esta vida intangible, que es el computador, que es la programación. Entonces la tortuguita está en una baldosa que tiene unos atributos, unas características que son de 5 metros de ancho por 5 metros de largo. Y la tortuguita quiere ir desde la entrada, que esta es la entrada, hasta la salida. Esta tortuguita, ¿cómo puede ir de la entrada a la salida? ¿Cómo puede estar yendo desde aquí a aquí? Una, dos, tres, cuatro. Cinco baldosas a la derecha y abajo, ¿cuántas baldosas? Una. Dos, tres y cuatro. O sea que en total, ¿cuántas tuvo que andar? Ella hace un proceso secuencial. Primera baldosa la andó. Segunda baldosa la andó. Tercera baldosa caminó. Y fue muy lentamente caminando baldosa a baldosa, baldosa. Siguiente baldosa andó. Siguiente baldosa andó. Ese estilo de programación que estamos hablando fue el primer tipo de programación, programación secuencial. La tortuguita asume paso a paso. Paso a paso para llegar desde su inicio hasta su objetivo final. Paso a paso. A una empresa, Sun Microsystem, una empresa que estaba desarrollando hardware, unas multifuncionales, si no estoy mal, unas impresoras, mandaron a hacer a Sun Microsystem un programa que pudiera, indistintamente de la máquina que estuvieran trabajando, entonces es, eh, esa empresa hacía máquinas. Acá hacía una impresora, modelo 1. Acá hacía otra impresora, modelo 2. La impresora modelo 1, ¿sí? Era muy diferente en su programación de hardware. Era muy diferente a la impresora modelo 2. Esto era un programa para la máquina, para esta máquina, para la máquina 1. ¿Listo? Y este era un programa 2 que se generaba para la máquina 2. Usted como desarrollador tenía que especializarse para que esta máquina pudiera trabajarse y el otro compañero tenía que especializarse en esta otra máquina porque tenían distintos programas, eran distintos esos programas. Entonces, por ahí 95 96 mandaron a hacer a una empresa, Son Microsystem, que hiciera un programa por ahí ya en la partecita de la nube arriba este programa, un programa, digámoslo, como una máquina virtual. Esta máquina virtual estaba un paso más arriba del hardware, estaba un pasito más arriba del hardware. Entonces por aquí está el hardware y en la partecita de arriba acá, sí, era una máquina virtual que qué hacía? traducía lo siguiente. Miren, como este programador se especializó en este programa para que funcionara esta máquina, la tradu empezaron a traducir ese, ese programa de esta máquina y empezaron a traducir este programa de esta máquina. ¿Para qué? ¿Qué objetivo tenía esto? Que esto fuera como un Google Traductor que convirtiera el idioma que tienen acá. Por ejemplo, acá había español y acá tú tenías inglés. Entonces, la idea es que tu Google Traductor tradujera esto a un único idioma para que pudieran entenderse cualquier máquina en este en este en este Google Traductor en este único idioma. ¿Qué pasa ahí? Entonces ya tú no necesitas tener tanta gente especializada en este idioma, ni es gente especializada en este idioma porque se empezaron a se empezaron los idiomas a unificar. Como tú ya empezaste a unificar a los programadores, entonces acá vienen muchos programadores unificándose con un mismo idioma. Si ¿sí? una máquina virtual, ¿vale? Sin importar sobre qué máquina estás trabajando, puede ser Apple, puede ser Hewlett-Packard. Puede ser Acer, en ese momento estaban esas máquinas, podía ser IBM, podía ser de, de ese momento máquinas Dell, ¿vale? Sin importar esas máquinas, esas máquinas se estaban construyendo, pero los idiomas no eran unificados. Pues la idea era hacer un Google Traductor que te pudiera unificar todos los idiomas en los que esas máquinas estaban ha haciendo. ¿Para qué? Para que usted como programador pudiera hablar el mismo idioma que está hablando este que está hablando este y que está hablando este. Y que si tú haces un programa, pueda ser fácilmente entendido por él, por él, por él, y fácilmente trabajado en esta máquina para que ustedes puedan trabajar distintas máquinas sin especializarse en el lenguaje de esas máquinas. Una metodología de programación que estaban es, eh, creando un paradigma gigante de programación, un estilo de programación que es el que hoy en día se trabaja mucho programación orientada a objetos. Acá nuestra amiguita tortuga, ¿sí? Ya podía estar corriendo distintos ambientes de formación, pero en, al principio decíamos que la tortuguita andaba paso a paso, paso a paso, para poder ir desde el principio al final. Cuando empezaron a crear ese idioma, ellos también, sin darse cuenta, ¿sí? Que estaban creando un único idioma para distintas máquinas empezaran a notar que la tortuguita cuando quería andar una baldosa esa baldosa se podía distinguir de acuerdo a unos atributos únicos que se pueden replicar en esta otra baldosa en esta otra baldosa en esta otra baldosa en esta otra baldosa en esta en esta en esta en esta si tú sacas los atributos únicos de esta baldosa los puedes empezar a replicar acá 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 si tienes una máquina que te las saca igualitas con el mismo color, con el mismo ancho y con el mismo largo. O sea, ¿qué cuáles son los atributos? Si están en tres dimensiones, si están en dos dimensiones, bueno, ancho y largo, como lo vemos desde, desde la parte virtual, digital, desde nuestras sesiones, desde el Jamboard. Esta gente que empezó a hacer ese programa, pues empezaron a darse cuenta, si nos está sirviendo la traducción que estamos haciendo, para que cualquier máquina entienda ya un lenguaje universal para que enteramos un mismo lenguaje universal. Empezaron a, a, a jalar con una abstracción, empezaron a empezar a entender, a, a, a comprender la tortuguita en su, en su rutina diaria que quería hacer de irse de un lado a otro, ¿sí? estaba andando por baldosas. Por pisos, un piso que era lleno de baldosas y cada baldosa tenía atributos iguales. Como tenía cada atributo igual y las baldosas eran iguales, empezaron a entender: bueno, tenemos unos atributos que son el alto, el ancho y, bueno, si estuviéramos en tres dimensiones, alto, ancho y acá me falta uno que es el largo. Pero, do la tortuga va a andar sobre las baldosas está generando un verbo, estos verbos, ¿cierto? Que van dando de baldosa en baldosa, de baldosa en baldosa. Ese verbo es acción, es ejecutar, el ir haciendo una cosa, un verbo, un, un hacer, un hacer, se le denomina una función. O sea que la tortuguita tiene que andar primero cuánto? Cinco metros, después otros cinco metros, ¿hacia dónde? A la derecha. 5 metros a la derecha, 5 metros a la derecha, 5 metros a la derecha. Esas van a ser nuestras acciones, nuestro hacer, nuestro hacer. ¿Vale? Entonces, en este verbo que la tortuguita está haciendo, primero necesitamos una dirección, una dirección en estas funciones. Y después necesitamos que, ¿cuánto? Una distancia, que son los 5 centímetros que tiene de largo, ancho o, o lar largo, alto o ancho. Entonces necesitamos caminar hacia una dirección. Esos son nuestros verbos y funciones. ¿Para qué? Para que esto nos pueda servir como qué? Como un método, como una función, un método o una función. Estas baldosas van a tener atributos, mírenlos. Las baldosas van a tener atributos. Y segunda cosa que sacamos de acá. Es que estas baldosas también tienen unos métodos, funciones para ejecutar algo sobre sus atributos. Los métodos para ejecutar algo sobre sus atributos. O sea que la tortuguita, cada vez que va caminando, ahí está ejecutando una acción. Está ejecutando una acción que primero era a la derecha y después hacia abajo. Primero a la derecha y después hacia abajo. ¿Por qué no colocarle a esto, a la baldosa, un nombre? Como esto es programación orientada a objetos, entonces digamos que a este actor, a este señor, le empezaron a denominar, pues esto es un objeto, carajo, yo esto lo veo como un objeto, pues es un objeto, y al igual también la tortuga, pues ellos notaron que todo, todo, todo lo pueden trabajar como objetos. La tortuguita puede ser un objeto y nuestra baldosa. Puede ser un objeto. La tortuga y la baldosa pueden ser un objeto. Como la tortuga y la baldosa. Pueden ser un objeto. Y los objetos necesitan hacer algo. Ya hemos definido tres cosas importantísimas para esta vaina, para la programación orientada a objetos. Que deben haber unos atributos. Que deben haber unos métodos y unas funciones. Métodos o función. Sí, unos métodos. Y que deben haber unos que objetos. 1.8 es la última versión ¿sí? que llegó a ser libre de esto, aunque hay un movimiento Java Libre que sigue adelantando sus bibliotecas para poder hacer desarrollos de bibliotecas libres. Oracle desde el 1.8 en adelante compró toda su historia de programación y son Microsystems, todo lo que habían hecho Libre, pasó a ser. Privado. Pueden tener la Java 1.8, que esta es libre, pero desactualiz desactualizada. está es libre, pero desactualizada. También pueden tener un Java que es de la comunidad libre. Lógicamente, no van a haber desarrollos tan adelantados ¿sí? como los que está haciendo Oracle con las librerías de Java. Ellos cada tres, dos mesecitos, les están entregando una última versión. Con librerías actualizadas. En vez de estar diciéndole a la tortuguita el mismo proceso, hágalo aquí, y 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 aquí. No le ¿Vale? podrían decir a la tortuguita: ¿sabe qué? Es difícil, si sí es difícil, sacar este patrón, entender solo este patrón, que el objeto se repita tantas veces. Pero si sí podríamos decir, si conocemos, si podemos hacer, unificar que toda ese piso está hecho de baldosas y si todas las baldosas son iguales pues y si la tortuguita quiere ir desde un origen a un final qué es lo que necesitamos hacer pues entender solo una baldosa y repetirla tantas veces sí hacer como un ciclo sí ya estamos haciendo un estilo de programación no hacer que la esta ande acá ande acá ande acá ande acá ande acá ande acá ande acá, ande acá sino Tan solo entendemos una baldosa, que es lo difícil, eso sí es lo difícil, entiendas solo una baldosa, entiendas solo una baldosita, que es lo que necesita ahí hacer en una sola baldosa, y viene lo más interesante. Si tú entiendes solo una baldosita, esta baldosa, si la entendemos, pues porque no la repetimos n veces, pues acá la estamos repitiendo, la vamos a repetir las n veces que se requiera. O sea, cuántas veces hay que repetir este proceso para que la tortuga vaya de un inicio a un final. Para este caso en particular, en particular, sí, la vamos a repetir nueve veces. Si ya cambiamos el piso, a que no sea una cuadrícula de 5 por 5, sino de 10 por 10, 10 baldosas por 10, 5 por 5, sino un piso que tenga X baldosas de ancho. Por X por lleva por Y baldosas de largo, pues ustedes lo están diciendo. Entonces se va a repetir n veces. Ya empezamos a abstraer el, 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 el problema y no es decir la tortuga va a caminar en un piso que tiene 25 baldosas, sino va a tener 100 o 200 o va a tener n por m baldosas. Ustedes sacaron de abstraer este problema y decir ya no la tortuguita no va a irse desde un, unas, un piso que tenga 25 baldosas, sino hasta n por m. Puede ser. Tantas baldosas por tantas. Le pueden poner el, las cantidades de baldosas que quieran. Lo importante es que cada baldosa sea igual en su largo, ancho y alto del mismo color. Eso es lo importante. Lo importante. Ya ustedes pueden decir, ah, bueno, pueden ser más grandes los pisos. Pueden ser mucho más grandes. O más pequeños. O todo lo contrario. O pueden ser los pisos entonces más pequeños. ¿Sí? Pero como ustedes ya abstrajeron el concepto, lo pueden empezar a repetir en distintas configuraciones. Pero las configuraciones siguen respetar una cosa, que la baldosa debe ser igual.